Desde el pasado fin de semana, el centro de Coín estará cerrado al tráfico para que los vecinos y visitantes del municipio puedan disfrutar tranquilamente de las calles y plazas del pueblo y de todas las actividades programadas a lo largo del verano. En concreto, el recorrido afectado será, como en veranos anteriores, desde el principio de la calle Vicario, pasando por la calle La Feria y colindantes hasta la Alameda. En los meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre, pues venimos haciendo ese corte al tráfico, ¿no? El centro rodado, la vía principal del municipio, con motivo de todos los actos que se vienen celebrando en el mes de julio y también pues el traslado de la feria de agosto. Yo creo que es algo muy positivo, ¿no?, para el municipio, porque esa calle queda peatonal, ¿no?, y podemos disfrutar de ella en los comercios, familia, ¿no? El mes de agosto es un mes muy entrañable en el cual pues hay una convivencia familiar, porque se reciben multitud de personas, ¿no?, que están fuera por cualquier motivo, y en definitiva yo creo que es algo positivo, como he dicho antes, para el municipio. Yo apelo a todos los conductores y desde aquí me gustaría agradecerles, ¿no?, que de alguna manera respeten toda la señalética que se pone para que entre todos podamos disfrutar de lo que es el corte de tráfico en el vial principal. El horario de restricción de la circulación de los vehículos en el centro será los viernes y sábados desde las 8:30 de la noche y hasta las 2 de la madrugada aproximadamente. En cualquier caso, se recuerda a los propietarios de cocheras que tendrán garantizado su acceso a las mismas. También me gustaría trasladarle a los vecinos que tienen alguna cochera en este vial, ¿no?, que entrando por cualquiera de los accesos de una manera más o menos asidua, ¿no?, y que no haya ningún tipo de problema y que la seguridad siempre esté garantizada, pues puedan acceder a sus cocheras, ¿no?, y a sus aparcamientos. Por otro lado, desde el área de tráfico, también se ha informado de otra restricción del tráfico rodado para los fines de semana, en este caso una prohibición que se mantendrá durante todo el año, desde las 8 de la tarde del viernes y hasta las 8 de la mañana del lunes, en el entorno de la Plaza Bermúdez de la Rubia. Durante todos los fines de semana de todo el año, pues se va a proceder los viernes a las 8 de la tarde hasta los lunes a las 8 de la mañana a cortar el tráfico rodado desde calle Mesones, un tramo, hasta lo que es Plaza Bermúdez de la Rubia, a la altura de calle Pescadería. Con esto lo que se quiere conseguir, el objetivo fundamental, es dinamizar el comercio y, por supuesto, mejorar la calidad de vida para los peatones, para que puedan disfrutar de nuestras calles y el entorno tan magnífico que tenemos a nuestra espalda. La accesibilidad a los propietarios de garaje hay que darlo, entonces por ese motivo no se ha cortado a la totalidad lo que es la Plaza Bermúdez de la Rubia, sino un tramo permitiendo lo que es el acceso a los garajes. Desde la Concejalía de Tráfico se le ha facilitado a todos los cuerpos de seguridad, a los servicios de emergencia, bomberos, protección civil y servicios sanitarios, una llave, que es una llave universal, para que puedan acceder a cualquier incidente, cualquier emergencia que haya en la zona.